Nos encontramos con la directora Patricia Sánchez Fernández, quien es directora de Niño Jesús, al respecto sobre las matrículas de los alumnos. Directora Patricia, coméntenos cómo se viene llevando a cabo. Buenos días. Bien, estamos acá ya, como ustedes pueden apreciar, de una manera presencial, trabajando en la institución desde la primera semana de enero, para llevar a cabo no solo el proceso de la matrícula, sino también la conclusión del año escolar 2021. Y con respecto a la matrícula, para este año hemos considerado ya pues una cierta cantidad de vacantes de acuerdo a las normas, ¿no?, que nos permiten a los niños de 3 años que vienen los nuevos, también considerando para los niños inclusivos. Tenemos 2 vacantes por secciones, para las 11 secciones que vamos a atender. Todo esto se ha organizado en base a un cronograma que ustedes pueden apreciar que está en la puerta de ingreso y también lo hemos colgado en el Facebook. Directora, bueno, ya se ha anunciado y bueno, ya queda criterio de la directora sobre las clases que van a ser semipresencial. ¿Cómo la institución va a trabajar, va a elaborar este proyecto para que en caso se lleve semipresencial? Claro, es la preocupación, el interés de los padres de familia, no solamente de ellos, en realidad de toda la comunidad educativa, porque este trabajo a distancia o trabajo remoto tiene sus beneficios, pero también tiene un lado muy negativo, ¿no? En el caso de nuestros estudiantes, es mejor que ellos aprendan a través de la experiencia directa, en el contacto con sus amigos, con su material, con su medio. Son niños de 3 a 5 años que están desarrollando su autonomía, ¿no?, y que están también incluyéndose recién a la sociedad. Tenemos estudiantes que ya vienen trabajando 2 años de manera remota. Entonces todos quisiéramos que ya vuelvan. Y efectivamente, el año pasado realizamos una encuesta donde en su mayoría los padres de familia están solicitando de que ya se haga presencial. Pero la norma que nos faculta o nos orienta el regreso o el retorno a las aulas, pues no habla de un retorno inmediato. Así como nosotros no aprendemos de frente desde que nacemos, de frente a correr, sino primero tendremos que gatear, tendremos que ponernos de pie y empezar de esta misma forma. Son criterios que tienen que cumplirse, principios como el de gradualidad, ¿no? Iremos en primer momento a una semipresencialidad, donde los niños podrán asistir 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos vayan adquiriendo seguridad, no tanto los niños solos, sino también los adultos, ¿no?, en este caso los padres de familia, las profesoras. Porque como ustedes saben, estamos ahorita viviendo y afrontando una tercera ola, que si bien es cierto, se dice que el Omicron no es tan letal como el COVID de un inicio, pero puede coger personas vulnerables, ¿no?, personas, grupos de riesgo. Entonces estamos organizando, sí, la institución, con la limpieza, con la ventilación, con el uso de agua, con la iluminación, todo lo que se necesita, la seguridad en cuanto a productos de limpieza, sus equipos de protección personal para los estudiantes, que ya lo hemos conversado con los padres de familia, y solo Dios sabe, solo Dios sabe si en marzo ya efectivamente venimos a una semipresencialidad que se hará por grupos de trabajo, ¿no?, como lo dice la norma también, en un aforo, reduciendo la mitad de cantidad de estudiantes para que las aulas no estén saturadas y en el horario también que sea conveniente. Pero mientras tanto, ¿las matrículas sí están inscritas? Claro, las matrículas continúan. Las matrículas estamos solo considerando en esta oportunidad un máximo de 25 estudiantes por sección. Antes llegábamos a 32, a 33, pero ya dado la coyuntura en que vivimos, no podemos recibir más. Si fuera un trabajo remoto, 25 se pueden trabajar. Pero ya si fuera presencial, vamos a hablar de la mitad en un horario y la mitad en otro horario. Con respecto a los alumnos, ellos tendrían que estar ya vacunados para poder asistir. Son requisitos que ahora incluso el personal mismo, ¿no? Claro, es el ideal. Bueno, como ustedes saben, ya los adultos mayores ya hemos sido vacunados. Quienes saben, yo consto ya con mis 3 vacunas, con mis 3 dosis.
pero sí, nuestros estudiantes todavía no tienen. Entonces, si bien es cierto que los niños son más resistentes a este tipo de enfermedades, pero muchas veces son también los que llevan el virus de un lado a otro. Entonces, no queremos correr, no queremos exponernos ni nosotros, ni a las familias, ni a los estudiantes, mucho menos. Ojalá que en el transcurso de este tiempo, de este periodo de verano, ya el ministerio determine las vacunas para los estudiantes, que sería lo ideal. Dígame, ¿cuál ha sido el resultado, profesora, del año pasado? Si hablamos ya de las clases virtuales. Bien, nosotros hemos concluido satisfactoriamente, se puede decir, dentro de las circunstancias que afrontamos. Nuestros estudiantes, solo 14 estudiantes, fueron trasladados a otra por motivos de salud, de vivienda, ¿no? De trabajo, de los padres de familia, pero todos han continuado. En educación inicial, tanto en presencial como en virtual, se dan casi las mismas características. ¿En qué sentido? Que los niños, su asistencia muchas veces es intermitente. Un día sí, un día no. Ustedes son padres de familia y no me van a dejar mentir, ¿no? A veces el niño se amanece simplemente de mal humor o está cansado y no quiere asistir. O la mamá tiene que hacerlo, lleva, o viene la abuelita, qué sé yo. Entonces todo eso se ha dado también dentro de la virtualidad. Pero las profesoras que han trabajado a través del Zoom, a través de los grupos de WhatsApp, a través del Aprendo en Casa, lo han hecho muy bien y se han reportado las evidencias del trabajo de acuerdo también a las posibilidades y condiciones de las familias. Porque todas las familias no han afrontado de la misma manera esta pandemia, ¿no? Algunos han tenido de repente muertes, otros han tenido simplemente enfermos, otros han tenido un riesgo, qué sé yo. Pero considerando eso, se ha tomado en cuenta las evidencias y se ha hecho un trabajo satisfactorio. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. A ustedes.